Buenas tardes, 459. Buenas tardes, maestro. Bueno, hoy vamos a ver tema nuevo, vamos a ver caída libre, pero les voy a habilitar la tarea que es para el viernes. Entonces, comparto pantalla. Aquí ya tengo listo el video que van a ver. Les acabo de dar la misma clase al 457 hace ratito. Entonces les voy a pasar el video porque ando un poco ronco. Entonces veamos eh, qué les iba a enseñar. Así. Ah, Vamos a, a su classroom 459. Trabajo en clase. Vamos a habilitar la tarea número 6. Aquí está. Y vamos a editarla. Entonces va a ser tarea 6. Vamos a cambiarle el, el, el tema y vamos a ver que sea movimiento MOA. Vamos a ponerle MOA. Movimiento uniformemente acelerado. Apuntes. Ahí. Apuntes. Y resumen de videos. No hemos visto videos. Vamos a poner apuntes de las tres semanas. Ay. Oh, ¿qué me pasa hoy? Apuntes de las últimas tres semanas. Ok. No le hagan caso a los videos. No los voy a borrar porque los voy a usar después pero nadie les está pidiendo que me hagan resumen de videos, jóvenes, por favor. Ahí vienen las leyes de Kepler, movimiento circular uniforme, energía. Son temas que vamos a ver después. Entonces, vamos a ver fecha límite. Va a ser para el viernes 26. Ahí está. Sobre una calificación de 10. Muy bien. Y vamos a asignar la tarea. Ahorita en este momento les tiene que estar llegando la notificación de esta tarea. Necesito que me confirmen, jóvenes, por favor, que ya les haya llegado el aviso. Ya llegó Lara Filio. Ya, profesor. Ok, perfecto. Entonces ya tienen la tarea 6, que es para este viernes. Les recuerdo, creo que ustedes ya les dije: el examen va a ser antes de que nos vayamos de vacaciones. La última tarea también se va a entregar antes de que nos vayamos de vacaciones, para que yo califique tareas y exámenes en vacaciones. Y regresando son nada más dos semanas más para que termine el, el segundo periodo. Ay perdón, ando un poco ronco. Y entonces eh, la última la penúltima semana voy a poner muchos ejercicios para participaciones. Van a ser puntos extras. Estamos de acuerdo? Y ya la última semana recuerden que yo la ocupo para promediar y para entregarles promedios. Entonces, tenemos que aplicarnos en diciembre. El examen va a venir de fórmulas, problemas. Ustedes se van a dar cuenta. Yo les había dicho que el examen de este periodo iba a ser complicado, pero también dense cuenta que solamente van a ser tres tareas, tres tareas en este periodo. ¿Qué significa eso? Que valen más las tareas. Entonces, por favor, no dejen de entregarme la tarea. Porque son puntos menos, ustedes lo saben. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, jovencitos? ¿Preguntas? Para que les pase ya el video de la clase anterior con otro grupo del tema que vamos a ver. Hace menos de una hora este día esta clase. Ahorita este, me apuré para procesar el video y ya lo tengo. Entonces, veamos. Comparto. Y vámonos al YouTube. Y aquí está, 457, sesión de hoy, lunes 22 de noviembre. Entonces, vamos a ver, vamos a adelantar un poquito. Eh, no he compartido audio maestro. Oh, cierto. Siempre me pasa lo mismo. Bueno a ver, dejo de compartir, comparto audio. Gracias, gracias. Entonces, ahora sí. Creo que ustedes son los que hicieron más ejercicios. Ahora bien voy a habilitar ahorita la tarea, no sé si ya lo hice con Ah, espérense, estoy habilitando la tarea con ellos de clase. Son tres o cuatro, pero diferente el año pasado. Lo que vamos a ver ahorita en estas clases que vienen, no lo vi el año pasado, porque el año pasado tuvo que ir más rápido porque tuvimos menos semanas de clases. Entonces lo que vamos a ver hoy no lo vimos el año pasado, por lo tanto no va a haber videos de clases anteriores, sino que va a ser clase en vivo. Así que no. A ver, todavía no. ¿Y ¿Ya le llegó la notificación, jovencitos? Uh, es lo mismo También que les dije a ustedes. A, a ver, tres tareas. Es lo mismo Además, que les dije. El único examen del periodo que regresando de vacaciones, creo. La semana siguiente al jueves y el examen lo tengo que hacer antes. Lo mismo que le estoy diciendo. Entonces, pónganse buzos, pónganse listos, por favor. Entonces, alguna dudas sobre lo que dije ahorita? Nada más, vamos a apuntar todos los. Algo más, Jennifer. Profesor, gracias. Ahorita llevo bajo mi mano. Bien, bien. Entonces vamos a ver. Comparto. Vámonos al Jamboard. Este es el último que hicimos. Y vámonos a un Jamboard nuevo. El tema del día de hoy va a ser caída libre. ¿Qué es caída libre? Atención, jóvenes. Tengo un cuerpo en reposo, o sea que la velocidad inicial es cero, pero está a cierta altura y lo voy a soltar. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a caer en línea recta, pero no con velocidad constante. Se va acelerando. Y la aceleración, en este caso, es la gravedad. Entonces, la gravedad le vamos a dar un valor de menos 9.81 metros entre segundo al cuadrado. El menos es porque va hacia abajo. O sea, jala hacia abajo la gravedad. Y es constante. Es por eso que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, porque la aceleración siempre es la misma y es la gravedad. El valor que vamos a usar es este, menos 9.81. Hay libros que usan el menos 9.8, pero yo voy a ocupar dos decimales para ser coherente con lo que hemos trabajado. Hay libros que son muy flojos, o sea, como que les quieren remoler mucho las cosas a los alumnos y la gravedad la ponen como 10 metros entre segundo al cuadrado, la redondean, pero no, vamos a trabajar con este dato. Entonces, atención, voy a poner aquí, voy a poner una rayita. Las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Las que estamos usando, jóvenes. Estamos usando esta. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Estamos usando esta. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y estamos usando esta, dos veces aceleración por distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Nada nuevo, jóvenes. Es, es lo que hemos estado trabajando. Pero ahora para caída libre. Se van a dar cuenta que las fórmulas son mucho más sencillas. La número uno, en lugar de aceleración, ahora se pone gravedad. La velocidad inicial vale cero, por lo tanto me queda que gravedad es igual a velocidad final entre tiempo. Está muy sencilla esta fórmula. La número dos. Ojo, como va hacia abajo, le vamos a poner altura a la distancia. Aquí voy a poner arriba, digo abajo, que la altura es la distancia. ¿Por qué? Porque va para abajo el cuerpo. Entonces sería h en lugar de d. Esto es igual a la velocidad inicial que vale cero por tiempo cero, y me queda un medio, y en lugar de a es g de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Dense cuenta que las fórmulas se simplifican. Y la número tres. Dos veces en lugar de aceleración gravedad, en lugar de distancia altura, esto es igual a velocidad final al cuadrado, porque la inicial vale cero, ya no pinta ahí. Y estas son las tres ecuaciones que vamos a usar para caída libre, que son ecuaciones muchísimo más sencillas. Pero le repito, como la gravedad es constante y la gravedad es una aceleración, pues la caída libre también es un movimiento uniformemente acelerado. bueno yambor nuevo vamos a ver atención vamos a suponer que tengo una pelota y la voy a soltar en caída libre eso significa que la velocidad inicial vale 0 entonces ojo después de un segundo Llegó a cierta distancia, ¿verdad? Se van a dar cuenta que las distancias son negativas porque son para abajo. En el siguiente segundo va a avanzar más. ¿Por qué va a avanzar más? Porque está acelerado. Y evidentemente en el siguiente todavía va a avanzar mucho más. Entonces, a ver, voy a hacerlo aquí. Primero está aquí, caída libre, y luego en el siguiente segundo está acá. En el siguiente va por acá, en el siguiente va a ir como por acá. Lo que vamos a observar es que cada vez su rapidez va aumentando. Entonces, vamos a ir calculando cuánto vale la velocidad y qué distancia ha recorrido en los siguientes segundos. Entonces, vamos a empezar. Tiempo igual a un segundo. Vamos a ver las fórmulas, me voy atrás y entonces chequen, voy a poner la primera fórmula, gravedad igual a velocidad final entre tiempo. Aquí la pongo, gravedad igual a velocidad final entre tiempo. El tiempo está dividiendo, entonces me queda gravedad por tiempo porque pasa multiplicando es igual a la velocidad final. Volteo el orden, velocidad final igual a gravedad por tiempo. Entonces, para un segundo, ¿cuánto vale la velocidad final? Pues vale menos 9.81, ya no pongo unidades, es la gravedad por el tiempo que es, bueno, sí. Sí, cierto, vamos a poner unidades para que vean cómo se eliminan, porque es la primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, para que vean el manejo de unidades. Entonces, um, ¿cómo le hago para borrar? Ah, sí, okay. Okay. perdón. Vamos a dejarnos un poquito más de espacio. Ahora sí, velocidad final es igual. A gravedad. Menos 9.81 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo que es un segundo. Chequen, se me va este segundo con uno de los de acá y me quedan metros entre segundo, que son unidades de velocidad. Entonces la velocidad final es menos... 9.81 metros entre segundo. El menos significa que el cuerpo va hacia abajo. Entonces las velocidades en caída libre van a ser negativas. Ya veremos más problemas en donde el cuerpo va para arriba inicialmente y luego se regresa. Eso se llama un cuerpo que va en tiro vertical. Tiro vertical. Pero eso ya la veremos después. Ahorita estamos viendo caída libre. Entonces chequen, la velocidad final es de 9, menos 9.81 metros en 3 segundos en un segundo. Ahora, la altura. Ahí es la fórmula. Un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Altura, un medio de la gravedad, 9.81 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, a ver, sí, por el tiempo al cuadrado, por un segundo al cuadrado. Aquí me falta un 2 en la aceleración, en la gravedad, digo. Entonces, chequen. Se me va segundo por segundo, segundo cuadrado con segundo cuadrado y me quedan metros nada más. Entonces, esto me queda a un medio de 9.81 metros por 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces, ¿cuánto avanza un cuerpo en caída libre en un segundo? Pues hay que dividir. 9.81 metros. Mande. 4.90 metros. Gracias, sí. 4.90 metros. Entonces, chequen. La velocidad evidentemente aumenta negativamente porque va para abajo y avanza casi 5 metros en el primer segundo. Ahora, chequen. Para un tiempo, aquí lo voy a hacer de este lado. Para un tiempo de 2 segundos, ¿cuánto vale la velocidad final? Bueno, la velocidad final ahora. Ya no voy a poner unidades. Menos 9.81. Y ahora sería por 2. Y ahora la velocidad final. Es también negativa, recuerden, va para abajo. 9.81 por 2. 19.62. Metros entre segundo. Evidentemente va más rápido. Y cada vez va a ir más y más y más rápido. En la vida real ya veremos que esto no es cierto porque influye la fricción del aire. Pero ahorita vamos a suponer que no hay fricción con el aire. La velocidad va aumentando cada vez más. Ahora, la distancia, evidentemente, va a caer más distancia. En dos segundos, ¿a dónde va a llegar? Veamos. Esto me queda un medio de la gravedad, 9.81, menos, menos. Ah, aquí, perdón. Este me regreso. Aquí es menos 9.8. Aquí me queda menos y es menos 4.90. Ahí, perdón, no puse el signo negativo. Menos 4.90 significa que va para abajo, que la distancia es hacia abajo. Entonces aquí menos 9.81 por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 4, 2 por 2. ¿Y cuánto vale ahora la distancia que ha recorrido? Entonces veamos. Es 4 por 9.81 entre 2. 19.62 metros. Chequen. En el primer segundo avanzó casi 5 metros hacia abajo. En el segundo, en los dos primeros segundos, casi llegó a 20 metros. ¿Qué significa? Que en el segundo segundo avanzó. Ahí falta un signo menos, ¿eh? Que no puse. 15 metros prácticamente. O sea, va aumentando cada vez más la distancia que va recorriendo. Y evidentemente, si hacemos esto con 3, 4, 5 segundos pues vamos viendo que tanto la velocidad como la distancia van aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a irnos a un libro. Dejo de compartir. Vamos a ver cómo lo explica un libro que uso para sextos años. Veamos. Um, ¿Dónde lo tengo? A ver, comparto pantalla. Voy a adelantar un poco que ahí me hice bolas. Está pasando algo raro. Ok, ahí está. ¿Ya lo están viendo? Gravedad y cuerpos en caída libre, jóvenes. ¿Lo están viendo, sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver. Aquí en este libro, la gravedad la toma como 9, menos 9.80. Y las fórmulas ahí están. En lugar de H pone Y porque están en el eje de las 10, ¿verdad? Porque la caída libre es hacia abajo en el eje de las 10. Y. y ahí están las fórmulas. Pero la velocidad inicial es cero. Chequen que es cero la velocidad inicial. B 0. Y si lo quitan, pues son las fórmulas que les estuve diciendo. Entonces vámonos aquí abajo. ¿Y dónde están las fórmulas para caída libre? Aquí en... ¿Dónde quedó? Mire, a ver, este es el tiro vertical, que es, se lanza para arriba y luego para abajo, pero también está bajo efecto de la gravedad. Pero a ver, yo pensé que las fórmulas iban a estar acá, pero no, están usando las mismas. Las que hemos estado usando. Entonces no. Mejor no. De todos modos aquí están las fórmulas. Chequen que ahí ya está metiendo la gravedad. Y la velocidad inicial vale cero. Yo no sé por qué no. No es. Te la quitaron. Pero bueno. Dejo de compartir. Entonces. Vamos a hacer ejercicios con caída libre. A ver, vámonos. Pues sí, a ver, en, aquí en el libro tiene que haber ejercicios de caída libre. Veamos. Chequen aquí, dice. Ah, pues aquí está. Chequen las velocidades que tiene cada segundo. En el primer segundo, 9.80. Y 4.90, eso sí los encontramos, ¿verdad? En el segundo, 19.6, que es el doble. Y 19.6, el desplazamiento. En la velocidad, 29.4 y 44.1 de desplazamiento hacia abajo. Y así va aumentando. Esas son, son las velocidades y las distancias recorridas por un cuerpo en caída libre en los cuatro primeros segundos. Eso lo vamos a ver después, lo de tiro vertical. Vamos al bloque de problemas. Por aquí tiene que haber. Y ya luego, lo de movimiento de proyectiles, que es esto, en curva. Eso... Ya lo veremos después, pero no, no lo voy a ver tan a profundidad, esta parte. Veamos. Aquí están las fórmulas. No se espanten, son las que estamos manejando. Problema general, esto ya es, aquí ya es para complicarles la vida a todos, ¿no? Proyectiles. A ver, aquí están los problemas. Muy bien. Caída libre, a ver dónde está. Aceleración uniforme. Chequen que son problemas parecidos a los que les he puesto, ¿verdad? Aquí está. A ver, tomen por favor captura de pantalla. Y ahí están los problemas que vamos a resolver. 620, 621, 622. Nada más, esos tres el 622 este yo lo hacía es, hace años pero en lugar de este como sea de la pesa le ponía un bebé y como que era más interesante el problema no pero a ver el 620 dice una pelota en estado de reposo se suelta y se deja caer durante cinco segundos cuáles son su posición y su velocidad en ese instante bueno Dejo de compartir. Pues simplemente es lo que estábamos haciendo, pero ahora es con 5 segundos, ¿verdad? Es esto, pero con 5 segundos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos tiempo igual a 5 segundos. La gravedad, ya saben, yo lo voy a tomar como menos 9.81. Metros entre segundo al cuadrado. Entonces me están preguntando cuánto vale la velocidad final en 5 segundos y cuánto vale la distancia que he recorrido, la altura. Entonces recuerden que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. También fáciles estos problemas. Me da menos 9.81 por 5. Entonces la velocidad final es menos y multiplicamos 9.81 por 5. Y eso me da 49.05 metros entre segundo al cuadrado. Y la altura que recorrió hacia abajo era... Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces sería un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que esto es un medio de menos 9.81 por 5 al cuadrado. Esto es un medio de menos 9.81 por 25. Y eso cuánto es? Veinticinco <laughs> por nueve ochenta y uno entre dos. Y es con menos menos ciento veintidós metros. Eso es lo que avanzó el cuerpo en cinco segundos. Muy bien. Vámonos al libro a ver si están las respuestas, porque en el libro este pone respuestas de ciertos ejercicios. Vamos a ver. No, no están. Si hubiera sido el 621 ahí están las respuestas, pero en este no viene. Pero bueno. El 621 está un poquito más complicado, no es tan sencillo. Ya la clase que viene vamos a resolver los dos siguientes y vamos a ver lo que es el tiro vertical. Ya me está avisando Zoom que quedan ocho minutos, pero no sé si, si ya notaron que ya me quedé sin saliva. Entonces, bueno, dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Pregunta de última hora, jovencitos? Díganme, por favor. ¿No? Bueno, entonces doy por terminada la segunda. A ver, jóvenes, dejo de compartir, 459. Entonces, vamos a ver problemas, la siguiente clase que es mañana, problemas de caída libre, y vamos a ver también lanzando hacia arriba, llega a un punto máximo y cae de nuevo, que es el tiro vertical. Ahí la... La aceleración es siempre la gravedad, que siempre está jalando hacia abajo. Pero se van a dar cuenta que para el tiro vertical las fórmulas son diferentes. Bueno, jovencitos, pues quedan siete minutos, pero vamos parejos con el, con el grupo anterior y ahorita también tengo que emparejar a, a los demás grupos. Mañana tengo otros dos grupos, así que bueno, aquí le paramos por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda? Jóvenes del 459. Lara Filio, dime. Eh, yo tengo una, una duda y detalle, maestro. Bueno, es que a mí me enseñaron que la gravedad este, era negativa cuando el cuerpo es de caída libre, porque, de, digo, positiva, perdón. Este, porque como va cayendo hacia la gravedad, o sea, hacia abajo, este, en este caso no le gana la fuerza de gravedad, no sé si me entiende más o menos. Sí, te entiendo perfectamente, pero son formas de enseñar, no hay ningún problema, o sea, tú, como llama, si quieres decir que para abajo es positivo, no hay ningún problema. Pero el problema es que yo soy el maestro y yo estoy diciendo que para abajo es negativo, ¿no? Entonces tienes que seguir mis reglas, ¿no? O sea, no hay ningún problema con lo que te enseñaron en secundaria. Pero aquí en prepa, cualquier meso de física, lo que te va a decir es, es que para abajo es negativo. Y recuerda que yo soy físico, a final de cuentas, ¿no? Entonces yo sigo las reglas de los libros. Pero no hay ningún problema con lo que te enseñaron en secundaria, ¿eh? Luis Fernando Quintero, dime. Para confirmar, este, le tengo que poner todos los ejercicios que ha puesto de participaciones en la tarea. Claro, claro, si no, ¿qué van a poner? Bueno, ¿tú? Sí, no, pues imagínate si no ponen las de participaciones, pues no van a poner nada, porque de hecho, pues hemos estado trabajando en eso estos días. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente okay, los apuntes, ¿no? Como ahorita, ¿no? De caída libre, de mañana. Que es vertical, es lo que tienen que poner. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, jovencitos, y Lara Filio, disculpa, ¿no? Pero, pero así son las reglas, ¿no? Y yo llevo 20, 23 años enseñando así la física. Hacia abajo la gravedad es negativa, para mí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, jovencitos. Entonces, sí, maestro, gracias. Mañana, mañana tenemos sesión a las ¿Qué horas? ¿A qué horas? a horas a horas? A las cuatro mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego.